Campeones, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Need for Speed No Limit para dispositivos Android. Vamos a desbloquear lo que es el día 3. Sí, a ver esto. Hace 7 horas, señores, no toco el juego. Alguien me decía ayer, me escribí ayer, no recuerdo el nombre del campeón. Creo que era Lambazo, sí, creo que era Lambazo. Que así se tuviera que gastar los 1000 lingotes de oro que tiene en la cuenta, se los iba a gastar para ganarse el auto, ¿no? Claro que vale la pena hacerlo, sí. Oye, traté de farmear lo más que pude, pero teníamos un pequeño problema aquí, justo. El Guaira, en muchas ocasiones, se chocaba contra el bloqueo de los autos, ¿sí? ¿Qué provocaba eso? Que el Guaira se destruyera. Y como la gracia era que no ganáramos, o sea, que no ganáramos de primero. Si el Guaira se destruía, como les digo, teníamos que destruirnos nosotros o abandonar la carrera, sí. Cosa que no tenía gracia, pero bueno, había que hacerlo, ¿no? Ay, 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 cógelo. La idea fue que me pegara, mentira, me pegó de verdad. Es que no calculé hacia dónde iba, pero por lo menos me pude llevar de derribar al policía, sí. Oiga, a mí me encanta este nuevo método, ¿sí? Claro que sí, Blake, lo que usted diga, señor. Tengo 46 mil de crédito. Debería haber hecho mucho más, pero como les digo, me pasó eso en muchas carreras, cosa que no tenía premeditado que sucediera. Pero no importa, aquí vamos, y aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Vamos por este día 3 entonces. 794 de PR, señores. A ver, vamos a separarnos. Eso los despistará un rato, ¿ok? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver qué hay aquí. Turbo, señores. Excelentísimo, SU, muy bien. Oye, el campeón Javier estaba comentando que él cree que todos los planos, digo, todas las piezas que están dando en este desafío son las mismas que dieron cuando se hizo el desafío del McLaren P1 el anterior, ¿sí? No sé, en verdad no he revisado, no me he puesto a ver. Vamos de novato, ya buscaremos un hueco por donde colarnos, ¿ok? Hay dos kits y son bastante, bueno, uno mejor que el otro, el del Turbo y el del SU. Pero igual no los voy a comprar como antes, voy a esperar hasta el final del desafío a ver qué. Y tratar de ahorrar crédito más que nada. Para entonces poder tomar una decisión de qué kit comprar, ¿no? No se olviden de buscar lo más que puedan en derrape, roces, tiempo en el aire, derribos y ese tipo de cosas para ganar crédito, campeones. Crédito que le va a servir como usted no tiene idea. Quería el roce, pero se me fue por otro lado, ¿no? Ah, rayos. Tampoco. Este pues. Sí. Rayos y centellas, perdón, 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 perdón. Se me había olvidado, ¿no? Despiértense, que son las 7 de la mañana, campeones. Despiértense. Se supone que tienes algo que se llama sin notificaciones activadas, ¿no? ¿Qué sucede contigo? No, no 8. Un par de piecitas ahí. Una que sí quiero, otras que no, pero bueno. ¿Qué vendrán a hacer Ajax y X? No sé. A ver. Vaya, vaya, pero si es el famoso que la poli detuvo hace unas semanas. Es un cochazo, la verdad es que no me importaría tener uno. ¿Qué tal si te paras y dejas que lo veamos más de cerca? No creo, lo dudo. Viene el rebufo, caramba. Aquí el rebufo es buenísimo, ¿sí? Sí, échese para allá. Ah, que
más rebufo. A ver, adelante, eso, eso. Adelante te ve más bonito. Rayos, no me quiero pasar. Ha sido bonito hacer rebufo detrás de ellos, ¿no? Pero si me choco yo, me voy a quedar muy atrás y no quiero perder ticket en realidad. Ok, casi, casi hago los 2000 de derrape, ¿no? Pues sí, que es rápido. Ajax, tengo una idea, llama a la poli. ¿Qué, en serio? Pero se llevarán el P1. La poli no podrá con P1, al menos no con ese. El piloto sabe lo que está haciendo. Ok, pero la poli puede cortarle la ruta de escape y presionar al piloto para cometer un error. Ok, me quieren quitar el P1, ¿no? Me quieren quitar el P1. No, se los voy a permitir. Qué malos conocidos que son. Para no decirles amigos, ¿no? Nivel de presión, señores. Esto es buenísimo. Gana a toda costa, dice. Ok, viene lo bueno. Y ellos vienen aquí. El soplo anónimo era cierto. Ok, centrados en el McLaren, dicen. ¿En serio ustedes dos? Los voy a derribar a los dos para que sigan de corombolos. Ahí va uno. Ahí va uno, sí. ¡No! Me pegó. Rayos y centellas. ¡No! Perder el ticket. Vamos a ver, vamos a ver. La meta está ahí arriba. No, la meta está un poquito más lejos. Yo creo que sí los puedo alcanzar. Adiós. Pero de verdad que perdí bastante rápido por estar peleando con ellos, ¿no? A rayos, no recordaba que tenía que evitar los SF. O sea, no es que obviamente hay que evitarlos, ¿no? Pero no me acordaba que era una de las tareas de la carrera. Sí, si me hubiera pegado el último y hubiera ganado igual de primero, no hubiera ganado la carrera, sí. Pensé que iba a perder el ticket, ¿saben? De nuevo ellos y ya los pasé, ya es hora que se queden, ¿no? Ok. Bueno, no dicen más esta vez. Rayos, la meta, no. Uf. Muy bien, muy bien, muy bien. Casi la pierdo, ¿no? A ver, ¿dicen algo? No, no van a decir nada. Ok, campeones, tengo que hacer una primera pausa y vuelvo cuando tenga los siguientes tickets. Tengo que llegar a un PR de 794. A ver. Uy, estoy bastante lejos, ¿no? Wow, no tengo casi ninguna pieza del motor, qué mal. Ni tampoco las aquí para reconstruir la otra. Siete nueve seis, señores. Yo estoy en 787. Bastante lejos.
Vamos a instalar lo que tengo a ver nada más. Y bueno, mientras que se recargan los tickets, trataré de estar pendiente de la tienda para comprar piezas, ¿no? Bueno, 7, 8, 9. Serían 7 puntos. Sí, no hay más nada que instalar por el momento. Tengo dos kits allá. Aquí en la tienda había algo, pero no recuerdo qué era. Un tanque de nitro. En realidad, no ayuda mucho, pero algo es algo, peor es nada. Creo que ese tanque nito sería para reconstrucción. Voy a comprarlo. Vamos a comprarlo, ¿sí? Ok, aquí quedamos campeones. Pausa y vengo. Campeones, voy a tratar de hacer esto lo más rápido que pueda, ya que estoy en el trabajo y posiblemente en cualquier momento alguien va a venir a hablarme. Tengo esto aquí, señores. No ha llegado el PR, solamente me faltan dos carreras. Para mí hoy sigue siendo, ¿qué? 27 de marzo, 5 y 4 de la tarde. Me acaba de salir una pieza en la tienda. Me hacen falta dos, tres carreras, perdón. Tengo suficientes tickets. Vamos a instalar un par de piezas a ver qué pasa. Obviamente, recuerden que tenía casi 40 mil de crédito. Estuve comprando varias piezas en la tienda, de las que me iban apareciendo poco a poco. Así que después que llegue al PR, no voy a hacer las carreras aquí. Voy a esperar llegar a casa y para subir el video. Entonces, 7, 9, ¿qué? Siempre se me olvida. 7, 9, 4. Estoy a 4 puntos, campeones. Pero tengo varias piezas que he conseguido, tanto el motor, del turbo, de la caja de cambio. Oye, le debo un video de PGamer, ¿no? Por ahí hubo un celoso que dice que los consentidos eran Xavier Paz y BPGamer, ¿no? Digo celoso en buen sentido, no hay nada malo, sí. No, miren, yo aprecio mucho a todos los que constantemente me escriben. Y entre esas personas está BPGamer, está Xavier Paz, está Gato Gamer, está Javier. Casualmente en su momento estaba hablando con mi amigo Yair. Creo que Yair es de República Dominicana, si no me equivoco. Me estaba mostrando su garaje, muy buen garaje. Tiene dos autos que yo no tengo. El Super Fast y el 720. Pero son cosas que pasan. En algún momento los voy a tener y en algún momento ya Xavier Paz no me va a poder hacer bullying con esos autos, ¿sí? Oigan, 793, estoy a un punto. No sé si esto lo suba. Me encantaría hacer las carreras ahorita, pero quiero hacerlas más calmado en casa, con un mejor sonido, ya que aquí hay un eco. A ver. Uy, qué feo. Qué feo te portas. No hay 794 y nada más tengo una pieza. Bueno, voy a hacer una pausa y vengo, campeones. La verdad es que, campeones, les estoy grabando esto casi unos minutos antes de comenzar el en vivo de rivales clandestinos esta semana. Vamos a hacer una de las carreras para que vaya adelantando el cronómetro de los tickets. La verdad es que anoche no jugué. Lo comenzó hoy en la mañana, motivo por el cual desperdicié casi 5 o 8 tickets. Perdón, así que ahí vamos, ¿no? Ya debo poder llegar al PR sin ningún problema, ¿no? Posterior a eso, entonces, espero comenzar el día 4 sin ningún problema. Quiero mandarle un saludo a mi amigo Gaciel Haynes. Gracias por el dato del día 4, campeón. Esta es nuestra oportunidad, lo atraparemos en la ruta de escape, dice. ¿En serio ustedes pretenden que yo les voy a dar mi P1 GTR así por encima? ¿En serio, papu? A ver, dice controles evitados. Vamos a verlo aquí. ¡Pum! Esto me encanta. A ver, quítate. Uy, uy, cuidado. Ahí viene el primer control. Aquí viene el segundo control. Creo que ya. Adiós. Oye, hay que pasar a Edge. Rayos, 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 rayos. La meta tiene que estar allá. ¡No, Edge! No, no tengo que chocarme tanto, ¿no? Perdemos el ticket, pero no importa, ¿sí? No importa. Véanlo como farmeo, siempre se los digo, ¿no? A ver, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Lo único que, el detalle era que quería quedarme atrás haciendo rebufo, porque en realidad quiero crédito. De los 50 y algo mil que tenía desde que comencé el día 3, me he gastado bastante en realidad comprando piezas. Más que nada las infrecuentes que hasta el momento no se encuentran fácilmente. Vamos a ver aquí si podemos echarnos a este. Adiós.
Hay que procurar como aprender a golpearlos de un lado para no tener que tenerlos al frente. Miren, esto es lo que pasa. A ver. Ahí está. A ver, a ver. Uy, casi me pasa Edge. Casi me pasa Edge, ¿no? Pero por lo menos pude hacer algo de derrape y algo de derribos. No fue mucho. Hemos perdido el P1. Tres de esos dos. ¡Ah, los agarraron! ¿Ven lo que les pasa por desearle el mal a los demás? ¿Ven lo que les pasa? Oye, por ahí pasó algo con mi amigo BP Gamer, ¿no? Hay un chico como que no sé si es que le tiene enojo, no sé si llamarle envidia, no sé en verdad qué es, porque mi amigo BP Gamer es buena persona. Él hace lo que a él le gusta, sin subir videos. Así diga Papi Lindo la cantidad de veces que lo diga. ¿Sí? 794, señores. Es su manera de ser, es lo que a él le gusta compartir con sus seguidores. ¿Sí? No entiendo en verdad las personas que ganan con decir si alguien es manco o no es manco. Miren, yo conozco un youtuber, tiene casi 10 millones de seguidores. Sí, pueden buscarlo. Él juega videojuegos de consolas, de computadora. Se llama The Rat Brat. THE, como de Elephant, un ejemplo. Rat, RADBARD. A veces hace unas cosas cuando juega que yo me digo, es en serio de Rat Brat, es en serio lo que acabas de hacer. Incluso yo cuando juego me digo, es en serio, Junior, lo que acabas de hacer. Pero normal, me encanta cómo él narra los juegos, lo sube muy buena calidad. A pesar de que no es un pro, no es ni siquiera ni Shroud, no es ni Ninja, no es ni Boss, no es ni Jhiko, no es ni Surgical Globin, no es ninguno de esos jugadores pro que existen de muchos juegos, sí. Pero es gracioso verlo jugar. Y no por burla, sino que entretiene, ¿no? Y eso no está mal, eso está bien, sí. Vean, para ver qué tiempo me falta para una hora. Ah, sí, podemos hacerlo. Vamos, igual tengo que terminarlo, ¿no? Entonces, al final, yo no entiendo por qué. O sea, mira, aunque es bueno que siempre haya uno que tire como mala onda, ¿no? Porque yo siempre he sabido que cuando tú estás haciendo algo y nadie te critica, hay algo que estás haciendo mal. Pero cuando estás haciendo algo y alguien te critica, algo estás haciendo bien, sí. ¿Qué tal va el viajecito por la costa? El mío muy tranquilo, hasta pronto. ¿En serio? A ver, SF esquivado, control evitado, ahí hay un policía. Entonces, al final, si no les gusta ver un video o de algo de alguien, no lo vean y punto, se desuscriben del canal. Hay tantos videos en YouTube, tantas cantidades de videos en YouTube que ver, que no necesariamente tienen que enfocarse. Uy, cuidado. No necesariamente tienen que enfocarse en uno en especial, ¿sí? Uy, cuidado con el tiempo de la carrera. Se salen del video, no lo ven y punto, ¿sí? No entiendo cuál es el problema de decir, de generar tanto hate, tanto odio, tanto enojo, tanta, como tanto. Es porque en realidad le llamo envidia. ¿Por qué no se hacen un canal y comienzan a subir contenido y demostrar que en realidad son buenos sin hablar mal de nadie? Y no voy a decir ni el nombre porque es darle fama, ¿no? Nos hemos vuelto a escapar por los pelos. Eres la persona adecuada para este trabajo. Ok. Señoras y señores, para mí es 27 de marzo, 10 y 2 de la noche. Otra cosa. Si a mí me da la gana de gastarme esos 400 lingotes de oro cada vez que gano un desafío, ¿de quién es el problema? Es mío. Los lingotes de oro se hicieron para gastárselo. Comprando planos, comprando tickets, comprando piezas, comprando lo que les dé la gana. No entiendo cuál es el enojo que si alguien gana un desafío comprando, gastando el lingote de oro, ni si lo hace o no. Para eso existen, ¿no? Para eso son los lingotes de oro. Y vuelvo y le digo a cualquiera que se sienta mal con los videos míos o del señor Pepe Gamer, no los vea. Hay tantos canales en YouTube. O, perdón, lo que iba a decir era más que nada, háganse un canal. Háganse un canal y comiencen a subir contenido. Háganlo. Y demuestren que ustedes son buenos haciendo lo que saben hacer. No se metan
al canal de alguien más. O bueno, sí, háganlo, no importa, igual da lo mismo, sí. Uno contra 1000 no es nada, sí. Si ustedes fueran 1000, yo les diría de que, wow, qué malo, ¿no? A ver, uy, buenísimo. Tengo tres piezas aquí. Uy, 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 uy. Esa pieza, de verdad que la quisiera comprar, aunque. No. Sí la voy a comprar. La voy a tener guardada para la siguiente fase después que consiga la otra. Perdón, la pieza que me hace falta. De las otras dos piezas sí no voy a comprar ninguna. Me hubiera encantado comprar el motor. Y no estoy molesto en realidad. Estoy hablando sobre algo que siempre va a existir en YouTube en cualquier plataforma. Pero no tengo ningún tanque de nitro. Debería comprarlo, ¿no? Sí, lo voy a comprar. Aunque tal vez me aparezca en una carrera por allá, pero mejor me voy por seguro, ¿sí? Las piezas infrecuentes en este desafío van a aparecer hasta el día 4 y de aquí en adelante tal vez ya las consiga más. Sino que si se creen tan buenos, créense un canal. Créense un canal, simple y sencillo. Oigan, y hay planos, rayos. Ah, se va a tildear esto. Hay planos del Dodge Challenger, creo que si no me equivoco, Snoop Dogg. Vamos a ver. Si me equivoco, Xavier Paz me va a regañar, ¿no? Dodge Challenger SRT8 Snoop Dogg. Vamos a ver si por lo menos podemos lograr llevarlo a la siguiente fase, ¿no? A ver. Y sí, créense un canal. Si no, no hablen mal, créense un canal. Hagan una página de lo que sea, ¿sí? Y comiencen a promover y a demostrar que ustedes son buenos jugadores. Y punto. No quería eso, pero bueno, quería el plano, no esa pieza. Y así ustedes demuestran que ustedes son mejores que cualquier otra persona que sube video de un videojuego en especial. Y punto. Ya, ustedes son felices, hacen felices a los demás. Y tienen su propia vida y viven su vida. O es que a veces necesitan que les den un poquito de atención. Están falta de atención. Yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que es cuando una persona viene y habla mal del otro. Es como quien dice, ya, préstenme atención, que me siento solo, no tengo vida. Qué perezas, campeones, ser así de esa forma, en realidad. No tener vida propia e ir a joder, como diría el otro. Joder, tío. Mi gente linda de España. Ir a joder a las demás personas. Yo creo que sí salió uno. Yo creo que sí. No, rayos y centellas. No importa. Se les quiere un mundo, campeones. Gracias siempre por todo su apoyo. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta pequeña pero en familia. Recuerde que a todo aquel que está haciendo un evento flashback tienen que esperar terminarlo. En el momento en el que lo terminen, ya van a poder activar el desafío del McLaren P1 GTR. Ya posterior a eso. Entonces, van a jugarlo todo normal. Lo bueno de todo esto es que yo por lo menos voy por el día 3. Ya ustedes que lo están comenzando ya tienen el día 1, ya tienen el día 2, ya van a tener el día 3 cuando yo les publique esto. Para que lleven una guía, el día 4 voy a comenzar a hacerlo dentro de unas horas. Y voy a tratar de ver si para la mañana está publicado, ¿sí? Se les quiere un mundo, campeones. Saludos.